Hombre, eso fue una locura, de verdad. Y esa victoria, ¿cómo pasó? Bueno, él no sabe ni lo que le espera ese combate de Money in the Bank. ¿Lo ganaste tú? Oye, vas a traer eso ahora, sí, lo he ganado. Sí, sí, sí. Lo existe, sí. Primero, mi plata está sobre Jay. Creo que tiene todo. ¿Y sabes qué me haría muy feliz? Decir mil veces que Santos no tiene oportunidad de ganar. 0-0. Él va a estar sentado en su casa, pero eso es karma, es lo que se merece. Suficientemente karma. Yo sé que tengo venganza sobre estos tipos ahí en NXT, pero... ¡Ey, oigan! ¡Es Melo en el Garden! ¡Carmelo Anthony está aquí! Oye, ¿podría tomarse una fotografía contigo? No, 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 no es Melo. El Melo que, de hecho, gana campeonatos. Ah, pero ¿sabes qué? Quiero pasar algo por ustedes. Cuando yo gane Money in the Bank la semana que viene, piensen en la camiseta. En la camiseta voy a poner Melo en el banco. Se los estoy diciendo. Eso se va a vender la primera semana. Va a pasar por tranquilo, hombre, espera. Es bueno tener confianza, pero tú eres inocente, hombre. Estás realmente crecido en la cabezota. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues entonces tú deberías estar viviendo debajo de una piedra, porque no sé si me vieron la semana pasada. Yo vencí al 14 veces campeón mundial Randy Orton. Vamos a hablar de eso, ¿ah? Mucha gente tiene su dinero en Git y otros en el otro lado, pero deberían tener el dinero en Melo. Lleven eso al banco. Qué ingenuo yo. Sí, definitivamente no voy a ponerme de plata sobre él. Yo soy un hombre que apuesta y ninguna oportunidad tiene.